Nuestro entorno, mis hermanos, y por eso a Él le damos gracias con la alabanza. Porque Él es santo, Él es digno, digno de alabanza y digno de adoración. Por eso le cantamos. Los escogidos de Cristo, la fuerza mayor. Oh,
los agradecidos, fuertes los aplausos al único Dios Santo, Dios presente en espíritu y en verdad. En esta noche le damos la bienvenida al invitado de honor, que es Cristo Jesús, que hoy estará presente en medio de nosotros. Seguimos. Es la fuerza mayor, llevando música al corazón.
aplausos, los agradecidos. En esta noche, queridos hermanos, hoy hay muchas cosas que darle gracias al Señor. Imagínense, queridos hermanos, la vida, la salud, la familia, el trabajo. Esa es una gran bendición del Señor. Más el aire que respiramos, el viento que sentimos en nuestro piel, queridos hermanos, pues esa es una gran bendición de Dios. A veces decimos, no sé si Dios existe, o a ver si hay, si existe Dios, o está en este lugar o no está. Pues está a través del aire que respiramos. Él nos manifiesta su amor por el aire que Él nos da vida a través de eso, mis hermanos. Y es por eso, démosle gracias al Señor en todo momento de nuestras vidas, porque Él está con nosotros. Y seguimos cantando con el mix número 3 de la fuerza mayor. Sentimiento para el Señor, para ti, mi Dios. Qué bonito.
Gracias, Espíritu de Dios. Con nuestros hermanos visualizando totalmente en vivo. Hoy con la fuerza mayor escogida en Cristo. Desde la parroquia de Navalá. Llevando las buenas nuevas a través de la música. Fuerte, fuerte, fuerte las palmas al Señor. No sé cómo vamos a estar con el tiempo. Ya están preparados los jóvenes ahí. Vamos a dejar espacio a nuestro hermano en la coordinación. Amén. A los hermanos del grupo juvenil y también la comunidad. Mi canción es para ti, mi buen Jesús. Con la fuerza mayor, los escogidos de Cristo. Alabando al Rey. Mi hermano Lucio. Quiero cantar una linda canción a aquel hombre que me transformó. Aquel Moisés, eso,
he venido a cantar mi humilde canción a tu nombre, que mi vida es mi amigo. ¡Qué
caballón. Luz y escogido, seguiremos levantando tu nombre. Tu nombre, Ave, Ave. Levantemos las manos a tu nombre, que la gloria sea para él. Ay, levantemos las manos a tu nombre, que la gloria sea para él. Palmas para el Señor, a nuestro Dios, que para Él todo es posible, mis hermanos. Algunas veces nos sentimos solos, nos sentimos que nuestras vidas ya no tienen solución, pero con el Señor sí hay una solución, mis hermanos. Solo hay que creer en Él, porque para Él todo es posible, mis hermanos, por supuesto. Y por eso a Él le rendimos honor y gloria en esta noche muy especial, por supuesto, hoy con los hermanos de la comunidad Virgen de Candelaria, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos de esta comunidad y también al grupo de jóvenes que hoy están cumpliendo nada más y nada menos 17 años de vida, por supuesto. Con esas palmas, mis hermanos, no nos quedamos quietos, no nos quedamos con los brazos bien cruzados ahí, sino que acompáñame con esas palmas, porque el mejor instrumento que el Señor nos lo ha dado son nuestras manos, por supuesto. Así que bendiciones, mis hermanos. A ver, todos con las palmas hacia arriba y luego hacia abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Bien, bendiciones. Yo sé que saben esa alabanza, vamos cantando. Yo he decidido, ¿cómo dice? Yo he decidido. Yo he decidido.
Los aplausos y ese grito de júbilo, los alegres, un grito de júbilo. ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dicen ustedes? Seguimos, pero hay hermanos ahí que están sentados. ¿Qué pasó? A ver, una bulla a los hermanos que están sentados. ¡Una bulla! Y seguimos. ¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los ciegos hace ver? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que murió por ti la cruz? Es Jesús. Y nosotros seguimos. ¡Gloria!
yo no me voy a quedar. Cuando Cristo ve la gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con gran poder. Seremos levantados con gran poder. Seremos levantados con gran poder. Hacia la nueva Jerusalén. A que no te vacío también. Para la nueva Jerusalén. Bendiciones, mis hermanos. Hoy estamos adorando y glorificando el santo nombre del Señor, por supuesto, y también para venerar a nuestra madre, la Virgen María, por supuesto, en esta noche muy especial. Yo les pregunto, ¿quién es el que vive? Y a su nombre, con Jesús y María. En el centro de una blanca nube.
los guatemaltecos, y por eso los guatemaltecos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. A la reina del cielo, a nuestra madre por siempre, la Virgen María. ¿Ya se cansaron mis hermanos? Todavía no, ¿seguimos? Bueno, nosotros ya nos cansamos, pero vamos a seguir cantando el santo nombre del Señor, porque sabemos que las maravillas del Señor son tan grandes en nuestra vida. Es por eso que hoy le dedicamos un poco de nuestro tiempo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y también fuerte los aplausos a nuestros hermanos visualizando en esa noche. Venga, venga, los aplausos hasta allá en la Unión Americana. Se van los aplausos en especial de seguramente a los hermanos colaboradores de esa gran fiesta espiritual que en este día celebramos y disfrutamos también en la presencia de nuestro Dios. Así que seguimos cantando en esa noche con todo el corazón al Señor Jesús, siempre con los cantos de la fuerza mayor. Dice: ya
los aplausos, que vengan los aplausos. A ver, yo quiero escuchar a los jóvenes cantando. Ya anhelo, te necesito, te amo más, más que a mi ser. Ya anhelo, te necesito, te amo más, más que a mi ser. A ver, solo ustedes cantando, todos los hermanos. Te anhelo, te amo más, más que a mi ser. Estamos en una noche para expresarle al Señor que lo anhelamos, que lo necesitamos y lo amamos, porque Él nos da todo, nos da todas las bendiciones y Él nos quiere dar lo mejor para nosotros, mis hermanos. Así que bendiciones y seguimos cantando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche muy, muy especial, por supuesto. Así estamos celebrando 17 años del grupo juvenil María Música de Dios. A ver, ¿están alegres? Eso. ¡Seguimos cantando! El Espíritu
venga ese grito de júbilo, ese grito de victoria. A ver, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Ese silbido, pero fuerte. Ahí están los jóvenes y las señoritas, un grito de júbilo. Ahí estamos, se ve que estamos contentos en esta noche. Ya, ya casi vamos a terminar y queremos terminar con más alegría, con más gozo en la presencia de Dios. Y pues desde ya, gracias por la confianza de nuestros hermanos hacia escogernos de Cristo en la fuerza mayor durante este día. Nos gozamos en la presencia de Dios. Esperamos también en el Señor poder algún día regresar acá en Saculeu Tecpan y cantar las alabanzas en la presencia de nuestro Dios. Guarden los aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Él le debemos estos 17 años de aniversario del grupo juvenil María Música de Dios. También a nuestros hermanos invitados. ¿Dónde están los invitados? Arriba la mano, los invitados. Ahí están, gracias por estar con nosotros. En los locales, arriba la mano, los locales, arriba la mano, arriba la mano. Ahí están, hasta atrás, pero estamos contentos, animados en la presencia de Dios. Pónganse de pie una vez más. A la cuenta de tres se pone de pie y vamos a seguir cantando. A ver, a la una, a las dos y a las tres, de pie mis hermanos, ya vamos a terminar. Entre más pronto se pone de pie, más pronto vamos a terminar. Así que cantamos al estilo de la fuerza mayor, algo con mucho sentimiento, dice. Y el mix número 4, ¿de quién? De los escogidos. Sacrificio.
con qué pagarle al Señor. Si pudiéramos hacer cuentas, no le podremos pagarle al Señor todas las bendiciones, todo lo que nos ha regalado. Imagínense, si pudiéramos pagar la vida cada segundo, no sé cuánto le deberíamos al Señor. Pero más sin embargo, la vida es totalmente gratis para cada uno de mis hermanos. ¿O alguien está pagando su vida? A ver, que levante la mano el hermano que está pagando por su vida. Bueno, no hay ninguno, ¿verdad? Es obviamente que el Señor nos ama y Él no nos está cobrando. Y lo importante que hay que hacer es darle gracias a Él por nuestros cantos, por la alabanza, y también ofrecerle nuestro corazón como un signo de ofrenda viva, santa y agradable, que ese es el verdadero culto que nosotros los cristianos ofrecemos al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien. Démosle gracias al Señor con esa alabanza. Yo sé que lo sabe. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Cántalo conmigo. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar de gratitud hacia Él y darle gracias, le daría al dueño de todo, al dueño de nuestras vidas, que esto es una dicha de estar aquí cantando y adorando al Señor, y es una dicha también que el Señor nos dio esta oportunidad de vivir, mis hermanos, porque Él es por su voluntad que estamos reunidos aquí, mis hermanos, y es por eso. Aprovechemos este momento para darle lo mejor a nuestro Dios que está con nosotros en espíritu y en verdad. Amén. Yo les pregunto, ¿quién es el que vive? No nos convence, un poquito más fuerte. ¿Quién es el que vive? Ya su nombre. Bien, bendiciones para todos. Y vamos a seguir con más de la alabanza
que es originalmente repertorio musical de los escogidos de Cristo, La Fuerza Mayor. Próximamente ya vamos a estar lanzando un nuevo álbum de los escogidos de Cristo, pues para estar atentos ahí, mis hermanos. Ya próximamente vamos a estar cantando nuevos temas que es originalmente de La Fuerza Mayor Escogido de Cristo. Así dice nuestro hermano Jacobo. Últimos aplausos a nuestro Dios. Venga, vengan los aplausos. Bendiciones al grupo juvenil María Música de Dios. Gracias por la invitación. Hasta en una próxima, si Dios lo permite. Con permiso.